Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una charla más de esta cátedra Lorencita Villegas. Para esta noche tenemos una charla de incontinencia fecal asociada a malformaciones anorrectales asociados por parte de Laura Suárez, nuestra compañera de cirugía pediátrica, residente cuarto año. Adelante, Laura. Bueno, muy buenas noches a todos. Como mi compañera ya bien lo dijo, el día de hoy vamos a revisar incontinencia fecal asociada a malformaciones anorrectales. Mi nombre es Laura Suárez, soy residente de cuarto año de cirugía pediátrica. Como tutora nos colabora la doctora Gabriela Bernal, cirujana pediatra instructora de nuestro programa de residencia, y la doctora Carolina Geraldo, cirujana pediatra y actualmente fellow de cirugía colorrectal. Entonces, abordar este tema no es nada fácil. Tengo que aceptar que todas las presentaciones que hemos hecho en la charla de Lorencita Villegas o que he tenido la fortuna de hacer en esta charla, esta ha sido la más difícil. La incontinencia fecal en los niños con malformaciones anorrectales es todo un espectro de presentación. No encontramos realmente una evidencia científica estadísticamente significativa, ni en cuanto al abordaje, ni al diagnóstico, ni el manejo, ni tenemos protocolos, digamos, estandarizados en nivel general, sino que hay un abordaje diferente por cada país. Digamos que donde más consenso encontramos es lo que hace el doctor Peña y es en lo que vamos a basar pues la mayoría de nuestra charla el día de hoy. Entonces, como ustedes saben, la incontinencia fecal es una condición devastadora tanto para los padres, los pacientes y nosotros como médicos tratantes, tanto los pediatras como los cirujanos pediatras. Cuando tenemos un paciente con incontinencia fecal, podemos estar frente a varios escenarios. Un paciente que tiene un antecedente, una malformación anorrectal que fue llevada a una corrección quirúrgica y que como secuela o complicación presenta una incontinencia fecal. Estos son la mayoría de los pacientes con incontinencia fecal y corresponde a un 25%. Otro grupo de pacientes son aquellos pacientes con enfermedad de Hirschsprung que según pues digamos la corrección quirúrgica que se realice y el éxito de la cirugía van a virar hacia la constipación o la incontinencia fecal y corresponde a un 5 al 10%. Hay otros pacientes, aquellos que tienen una continencia, una constipación severa, idiopática. No conocemos la causa, pero esta constipación lleva a que estos niños estén sucios todo el tiempo y tengan una incontinencia fecal, digámoslo así, no verdadera. Y otro tipo de pacientes mucho menos frecuentes en nuestro medio, aquellos pacientes con mielomeningocele, teratomas acrococcigeos, síndrome de Down o trastornos neurológicos que los llevan a esta incontinencia fecal. El día de hoy vamos a enfocarnos en este primer grupo y más frecuente de pacientes. Entonces, como todos sabemos, las malformaciones anorrectales son unas malformaciones congénitas que representan un alto de desarrollo. Esta condición incidencia de 1 por cada 4.000 a 5.000 nacimientos. El cuidado de esta condición se revolucionó en 1982 cuando el doctor Peña describe la anorrectoplastia sagital posterior por primera vez, permitiendo que haya un abordaje para una reconstrucción anatómica mucho más precisa, considerándose este actualmente el tratamiento quirúrgico estándar y de elección para la malformación anorrectal en todo el mundo. Sin embargo, a pesar del avance reciente de las técnicas quirúrgicas y los diferentes tratamientos que tenemos para la malformación anorrectal, esta patología sigue siendo como un desafío muy difícil para los cirujanos pediatras con respecto al resultado y al pronóstico a largo plazo de estos pacientes, tanto porque la malformación anorrectal implica como tal un espectro de malformaciones que van desde aquellos que no tienen una alteración funcional demasiado importante a aquellos pues que sí tienen complicaciones tanto a nivel gastrointestinal, urinario y en su vida sexual y reproductiva. Las complicaciones quirúrgicas de la anorrectoplastia pues incluyen la incontinencia intestinal, aquellos pacientes que están con ensuciamiento frecuente y el estreñimiento, las cuales pues afectan en gran medida la calidad de vida de los pacientes e interfieren negativamente en sus actividades diarias. El grado de continencia fecal es como un determinante muy importante del éxito
de esta cirugía y pues como lo vemos ahí en la diapositiva, la incontinencia fecal es una de las peores complicaciones funcionales de la anorectoplastia sagital posterior, con una incidencia de aproximadamente 25 a 65% en los diferentes estudios publicados. Entonces, como para enfocarnos un poco en la charla, ¿cuál es la definición que hay para incontinencia fecal? Pues encontramos en la literatura miles de definiciones. Una de ellas es la evacuación de heces sueltas o acuosas sin cesación de defecación o esfuerzo, es decir, involuntario, que ocurre más de 3 veces por semana durante más de 3 meses y que no esté asociada a ninguna otra patología pues, que la esté desencadenando. Otras definiciones que encontramos es el paso involuntario de heces independientemente de su consistencia desde el recto a través del ano, que resulta en episodios de defecación en momentos inapropiados que ocurren después de un entrenamiento para ir al baño que generalmente se completa a los 4 años o más. En realidad, pues en malformaciones anorrectales hablamos de que el paciente con incontinencia fecal es el que carece de una capacidad de tener una evacuación intestinal voluntaria posterior a una corrección quirúrgica para malformación anorrectal. Entonces, hay 3 mecanismos muy importantes que debemos tener en cuenta para la continencia fecal. El primero de ellos va a ser el canal anal. El canal anal es tal vez la parte más sensitiva del cuerpo humano. Este nos permite discriminar el paso de gas, líquidos y sólidos y este debe preservarse intacto en los casos, por ejemplo, de constipación severa o en los casos de Hirschsprung porque pues, nos va a permitir determinar el grado de continencia de este paciente. En el caso de las malformaciones anorrectales, pues nunca va a existir una continencia perfecta porque este canal anal es primitivo o definitivamente es inexistente. Entonces, digamos que este es un factor que ya tenemos pues en contra del pronóstico continente de nuestro paciente y pues que va a depender también del tipo de malformación anorrectal. El otro ítem importante son los esfínteres voluntarios. El mecanismo esfinteriano voluntario que va a mantener un tono constante, pues es el que nos permite estar sentados o caminando sin que haya salida de heces. Sin embargo, este en las malformaciones anorrectales no se considera un factor totalmente determinante de la continencia fecal. Y tenemos un tercer factor que es la motilidad intestinal y la función de reservorio recto-sigmoidea. Para los autores, digamos que este es el más importante elemento del control intestinal. Si se elimina el reservorio, se va a aumentar la frecuencia de los movimientos intestinales y el paciente va a necesitar evacuar heces más frecuentemente. Y si tenemos una alteración en la motilidad intestinal o una ausencia de ese reservorio recto-sigmoideo por alguna condición, necesitaríamos tener una muy buena preservación del canal anal para asegurar la continencia del paciente, como en los casos de enfermedad de Hirschsprung. Entonces, si tenemos una alteración del canal anal, o sea, este está ausente y adicionalmente perdemos esta capacidad de motilidad intestinal y de función de reservorio, el paciente pues casi que definitivamente va a terminar en una condición fecal permanente. Esta diapositiva me parece muy importante porque en estos pacientes debemos determinar 2 condiciones diferentes. Algunos los describen como el día y la noche. Uno es la verdadera incontinencia, que es aquel paciente que tiene un trastorno en su inervación o en el canal anal que hace que el paciente no tenga un control voluntario de la defecación, pero como vemos, pues su intestino está desocupado, y aquel paciente que tiene una pseudoincontinencia, y es el paciente que tiene una constipación severa con un acúmulo grande de heces y que tiene ensuciamiento o escurrimiento, y es el pues en los típicos pacientes que nos llegan a la consulta que los padres nos dicen es que tiene diarrea, le sale materia fecal en cualquier momento, tiene accidentes inapropiados, pero se debe a que hay un acúmulo de materia fecal en este intestino que está dilatado y que es hipomótil. Entonces, en los casos de malformación anorrectal, ¿cómo podemos predecir la continencia fecal? Entonces, en este artículo publicado en el Journal of Pediatric Surgery en el año 2019, realizado en Ohio, encontraron que
digamos, evaluando diferentes factores de la continencia fecal, el único factor que logró determinarse como predictivo de la continencia fecal en los niños con malformación anorrectal es el tipo de malformación. Es decir, aquellos pacientes que tienen malformaciones anorrectales que se definían previamente como bajas, los que tienen una fístula perineal o en el caso de las niñas una fístula vestibular, van a tener un mejor pronóstico continente que aquellos que están en el otro lado del espectro, como los niños con fístula al cuello de la vejiga o las pacientes que tienen una cloaca. Entonces, en este estudio encontraron que realmente este es el único factor determinante para predecir, digamos, el pronóstico continente de los pacientes. Entonces, acá vemos en este icono lo que les hablaba, los diferentes tipos de malformación anorrectal y ese espectro que vemos en azul, aquellos pacientes que van a tener digamos que un pronóstico continente hasta del 100%, como en el caso de las fístulas rectoperineales, aquellos que van a tener un espectro que está en este nivel intermedio del arcoíris, digámoslo así, que son aquellos con fístulas rectoprostáticas que van a tener una continencia aproximada del 60%, los pacientes que tienen una fístula vulvar con una continencia aproximada del 85% y pues aquellos que tienen una fístula al cuello vesical que se describe que es una continencia aproximada del 20% posterior a la corrección quirúrgica, que como vemos pues está en rojo, es aquellos pacientes que tienen estas malformaciones complejas que independientemente de que hagamos un adecuado manejo quirúrgico, una técnica quirúrgica adecuada, pues hay una alteración per se de su inervación que no nos va a ayudar con la continencia. Este ítem me pareció útil, es un índice de malformación anorrectal que puede ser útil para predecir la continencia de los pacientes con malformación anorrectal y evalúa tres áreas que son muy importantes y que tenemos todos en cuenta en el momento de definir el manejo quirúrgico y el abordaje inicial en un paciente con una malformación anorrectal. Entonces, uno es el tipo de malformación, como ya lo dije y como nos lo comprobó el artículo previo. Entonces, aquellos pacientes que consideramos que pueden tener una buena continencia son puntuados con 1. Aquellos pacientes que tienen una continencia intermedia puntuados con 2. Y aquellos que tienen pues, el espectro rojo del arco iris de las malformaciones anorrectales, pues van a tener una puntuación de 3. El otro ítem que evaluamos es la espina o las malformaciones asociadas de la columna vertebral. Entonces aquí encontramos pues aquellos que tienen una terminación normal del cono medular con una puntuación de 1, aquellos que tienen como una malformación intermedia con una normalidad en la terminación del, cono a nivel de L3, o por debajo en 2 y aquellos pacientes que tienen mielomeningocele un puntaje de 3 y aquellos pacientes en los que hacemos una relación sacra que como vemos aquí en la fotografía ya todos lo sabemos y lo revisamos en la charla previa de malformaciones anorrectales, calcular el índice midiendo la relación BCAB. Entonces si tenemos un índice que es mayor de 0.7 sabemos que es un buen pronóstico continente para el paciente y la puntuación va a ser de 1. Aquellos que tengan un índice entre 0.4 o 0.6 o tengan anormalidades intermedias como un hemisacro o hemivertebras sacras o masa presacra, una puntuación de 2, y pues aquel paciente que tiene un radio menor de 0.4, que sabemos que la continencia es prácticamente nula, un valor de 3. Una vez sumamos estos valores, nos va a dar un puntaje entre 3 y 4 para aquellos pacientes que probablemente tengan un buen potencial continente, 5 a 6 para aquellos que tienen un potencial intermedio y pues 7 a 9 los pacientes que tienen un pobre potencial de control de esfínteres en el manejo posoperatorio. Digamos que esto nos permite guiarnos de alguna manera para determinar cuál es el paciente y cómo vamos a enfocar el manejo posoperatorio. En estos, quise traerles estos artículos para que veamos como la discrepancia que hay en cuanto a la digamos a la evaluación y a la prevalencia de la incontinencia fecal posterior a las malformaciones anorrectales a pesar de que cada día en más lugares del mundo se practica pues, la anorrectoplastia sagital posterior. Este primer artículo es publicado en Irán en el 2008, es un estudio retrospectivo en un tiempo aproximado a 4 años en donde realizan la corrección de las malformaciones anorrectales en 3 tiempos.
y tuvieron un total de 34 pacientes. De esos 34 pacientes, 29 pacientes mantuvieron una buena continencia fecal después de un seguimiento aproximado de 50 meses posterior a la cirugía de reparación. Entonces, pues como vemos, hay una buena continencia en 85% de los pacientes y hay una prevalencia global de incontinencia en este estudio de 14.7%. Ellos observaron que hay mejor continencia fecal en las niñas en comparación con los hombres, 91%, casi 92% para las mujeres y 70% para los hombres, con una diferencia estadísticamente significativa, lo cual en algunos estudios se debate porque no hay como realmente una diferencia significativa, pero en común en todos los artículos veo que hay un poco mejor de continencia en el caso de las niñas que en el caso de los varones. Otro de los factores que ellos quisieron buscar como determinante de la continencia fecal es pues si es una malformación anorrectal baja o alta. Ellos aún clasifican las malformaciones como la clasificación internacional de baja, alta o intermedia, y encontraron que el 91% de los pacientes que tienen una malformación anorrectal baja, pues tienen un buen potencial continente, y aquellos que tienen una malformación anorrectal, digamos, mucho mayor en el espectro, tiene 72% de continencia. Sin embargo, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y el otro factor que ellos evaluaron como para predecir la continencia son las anomalías congénitas asociadas a la malformación anorrectal, sin encontrar tampoco una diferencia estadísticamente significativa. En el estudio de abajo, que es las estrategias terapéuticas en aquellos pacientes de cloaca también llevados a reparación, encontraron una incontinencia fecal del 41%. Pues como vemos, la cloaca es una de las patologías que está al final del espectro y el grado de incontinencia en estos pacientes pues es efectivamente mayor. Y este último estudio de constipación como la mayor complicación después de la anorectoplastia en los pacientes con malformaciones anorrectales, este fue realizado en Taiwán, también un estudio retrospectivo de aproximadamente 10 años, un total de 188 niños y un seguimiento aproximado de 4 años. Encontraron que pues, la complicación más frecuente es el estreñimiento y encontraron una tasa de incontinencia de 4.7% para las malformaciones altas y de 3.9% para las malformaciones bajas, que en comparación con los otros estudios pues, es una incidencia de incontinencia mucho menor. Digamos que tratan de determinar cuáles son los factores que hacen que haya unas diferencias tan significativas en la incidencia de incontinencia, y lo que han encontrado es primero que las escalas de evaluación en cada uno de los estudios son diferentes. Todos los países aplican escalas diferencias de evaluación de la incontinencia que las vamos a revisar más adelante. Dos, las edades de los niños. Estos ítems para clasificar el grado de incontinencia son muy subjetivos, se interroga a los padres o a los niños según cómo lo vamos a ver ahorita en las tablas, y pues depende pues de la respuesta del papá o de los niños y va a ser mucho más fácil de evaluar en niños más grandes que en niños más pequeños. Esto también podría ser un factor. Y dos, pues también el tipo de cirugía utilizadas para la corrección. Entonces, de aquí podemos definir que pues definitivamente estos estudios nos han mostrado que la anorectoplastia sagital posterior en pacientes con malformación anorrectal pueden resultar en una continencia fecal aceptable, pero yo creo que sobre todo lo que más debemos destacar en esta parte es que la evaluación una técnica quirúrgica adecuada y bien realizada, consciente sobre todo, como nos lo ha repetido mil veces el doctor Peña, de si estoy yo en las capacidades quirúrgicas, si estoy en un centro que tiene todo lo que mi paciente necesita, y además un seguimiento estricto, pues van a hacer la diferencia en la continencia de estos pacientes. Entonces, cuando llega un paciente con una incontinencia fecal, es muy importante que yo realice primero un examen anorrectal detallado, sea que el paciente haya sido intervenido en nuestra institución o en otra institución. Si el paciente viene de otro lado, pues es supremamente importante que tengamos claro cuál fue el tipo de malformación anorrectal que se corrigió, porque como ya lo hablamos, nos va a permitir predecir el grado de continencia de este paciente, y segundo, qué tipo de procedimiento quirúrgico pues se realizó al paciente. Vamos a tener varios problemas, digámoslo así, anatómicos que deben ser resueltos en estos pacientes y que podrían ayudarnos a mejorar la continencia fecal. Uno es el prolapso de la mucosa rectal.
el cual pues debe ser corregido en estos pacientes y pues revisado adecuadamente. La estenosis del neovano, como vemos aquí en la fotografía, que el dilatador de Hegar que debe tener este paciente para la edad, pues evidentemente no va a entrar acá por un grado de estenosis que puede producirse porque haya una anastomosis que quedó tensa y una disminución de la irrigación que pueda conducir a este grado de estenosis. Y otra condición es un neovano mal ubicado. Como vemos en la fotografía, el ano está un poco más anterior de donde está el esfínter anal, por esto la importancia de realizar una estimulación anal durante el procedimiento quirúrgico, previo al inicio del procedimiento quirúrgico con la marcación y obviamente la confirmación de la adecuada ubicación del ano durante la cirugía, que es lo que nos va a permitir y va a ser un determinante demasiado importante de la continencia de este paciente. Nosotros sabemos que la incontinencia fecal, pues después de la corrección quirúrgica en estos pacientes se debe principalmente a una pobre musculatura pélvica y a un desarrollo sensorial que no es adecuado. Sin embargo, pues no podemos darnos el lujo de adicionarle a esta condición previa del paciente, pues otra condición como esta, que sería pues un error técnico o una complicación quirúrgica y que deberíamos corregir pues en el momento que el paciente ingresa, obviamente no con las mismas expectativas de continencia que si el procedimiento hubiera sido realizado de una manera adecuada durante la primera intervención quirúrgica. De pronto aquí me hizo falta también en aquellos pacientes que tienen una recidiva de la fístula, esta también pues está incluida dentro de las complicaciones. Entonces, este artículo es un estudio publicado en el Journal of Pediatric Surgery en junio del 2020, también realizado en el estado de Ohio, con el objetivo de evaluar el beneficio de la reoperación posterior a una anorectoplastia sagital posterior en pacientes que sufren de incontinencia después de la reparación. Entonces, este estudio fueron 682 pacientes derivados con diagnóstico de incontinencia fecal, de los cuales 153 pacientes fueron reintervenidos para corregir su anatomía en un intento de mejorar la continencia. De estos pacientes, 511 pacientes, aproximadamente el 75%, tenían realmente una reparación anatómica correcta y lo que hicieron fue someterse a un manejo intestinal y a los demás pacientes, pues como les decía, se les realizó la reintervención. Entonces, me pareció, digamos, súper importante destacar en este artículo que encontraron que la indicación más frecuente de la reintervención es una localización inadecuada del ano, del recto, pues, en el complejo esfinteriano, que es, pues, uno de los puntos más importantes en el procedimiento quirúrgico. Como vemos, fue una diferencia muy significativa, ¿no? 93 pacientes, 61% de los casos, y que como sabemos, pues es una complicación prevenible en el momento de realizar la cirugía. La segunda en frecuencia fue la estrechez anal, 55 pacientes, aproximadamente 36%, y otros como la fístula, el prolapso rectal, una dehiscencia previa de la anoplastia, y pues aquellos pacientes que tenían como procedimientos combinados, como que aún tenían la colostomía o que tenían escisión de masas presacras. Me pareció también importante destacar en este artículo que hubo de estos pacientes que estaban como establecidos inicialmente o clasificados inicialmente como una pobre continencia fecal por el tipo de malformación anorrectal que tenía, es decir, aquellas que están en la parte alta del espectro, teniendo un manejo adecuado con laxantes, encontraron que hay una continencia del 20% de estos 79 pacientes con pobre pronóstico que en teoría pues no van a tener un control esfinteriano adecuado, fueron continentes 16 pacientes con un programa adecuado de laxante, lo que podría pues como darnos una esperanza de que si tratamos adecuadamente a estos pacientes, pues la continencia puede mejorar un poco a pesar de ese, digamos, abismo negro que vemos en este tipo de pacientes. Adicionalmente me pareció pues importante destacar de que a pesar de que hay un adecuado evolución de estos pacientes con el manejo incontinente, cuando reintervenimos un paciente por malformación rectal,
las complicaciones son bastante frecuentes. En este estudio, por ejemplo, la complicación más frecuente después de la reintervención fue la estrechez en 37 pacientes, que de 153, que es un número significativo, 24% de los pacientes. Por lo que, digamos que la conclusión a la que pude llegar con este estudio es que lo ideal en estos pacientes es que haya un adecuado procedimiento inicial, que esta debe ser siempre la primera y la mejor opción para los pacientes con una malformación anorrectal, para que no tengamos que llegar pues a esta reintervención y pues obviamente en el caso de que sea necesario, pues que tengamos en cuenta el riesgo de las complicaciones que pueden tener. Bueno, como les decía anteriormente, otra de las preguntas que quise enfocar en este estudio es cómo evaluamos esa continencia fecal en los pacientes que han sido llevados a malformaciones anorrectales. En una búsqueda de la literatura tratando de encontrar una evaluación objetiva con algún estudio para la incontinencia fecal de estos pacientes, realmente lo que se encuentra es estudios para usando ultrasonografía endoanal que de pronto nos permita observar un engrosamiento a nivel de este mal llamado esfínter interno, esfínter anal interno, y la manometría que digamos es, viene en los últimos años como tomando auge para determinar pues, el grado de funcionalidad. Sin embargo, en los artículos publicados, las conclusiones a las que se llega es que no hay un método aún objetivo que nos permita determinar de una manera fehaciente el grado de continencia y existen pues, muchos problemas ya que no hay protocolos estandarizados que limiten como un análisis exhaustivo de la utilidad de este tipo de estudios. Dos, pues que la accesibilidad en la mayoría de centros para la realización de una manometría anal no es fácil. Y dos, pues que los costos de este tipo de estudios pues incrementan en la mayoría de los países subdesarrollados como en nuestro caso. Existen muchas escalas para determinar el grado de incontinencia fecal. Estas escalas pues son como lo que tenemos y en lo que podemos basarnos para el análisis de estos pacientes y para, digamos, la reevaluación una vez estos pacientes ingresan en un plan de manejo intestinal. No hay una escala que sea la mejor, todas son pues escalas subjetivas, en diferentes países utilizan pues como una u otra. Dentro de las escalas más reportadas en la literatura está la escala de Holsney, vemos acá miden la frecuencia de la deposición, la consistencia fecal, si el paciente tiene manchado o no, ítems muy difíciles de valorar como el grado de sensibilidad rectal, pues es muy difícil de preguntarle a un niño este tipo de ítems, la habilidad para retener las heces, discriminación entre heces sólidas, líquidas o gases, y si el paciente ha necesitado tratamientos adicionales para mantener la continencia. Este otro estudio, el sistema de puntuación de Templeton, utilizado en muchos de los estudios en Japón y Taiwán, también son preguntas pues, muy subjetivas, según el puntaje nos va a permitir determinar si el paciente tiene una buena o regular o mala evolución de su continencia fecal. Dentro de los artículos se ha encontrado que una de las más utilizadas y de pronto que tienen un poco más de evidencia es la escala de continencia de Krikenberg. Sin embargo, en este estudio que fue realizado en el año 2018, evaluaron y compararon los diferentes scores de continencia y no encontraron pues, diferencias significativas para determinar cuál es el mejor. Sin embargo, la escala de Krikenberg y la escala de Peña parecen como tener las mejores respuestas. Sin embargo, es necesario diseñar un cuestionario unificado para evaluar esa función intestinal en los pacientes con malformación anorrectal. Entonces, una vez que, digamos, hemos enfocado al paciente en esos dos espectros, la constipación o la incontinencia fecal, el paciente, y se ha descartado que el paciente no tenga una alteración anatómica postquirúrgica o se haya resuelto, el paciente debe ingresar en un programa de manejo intestinal. Es como lo que ha logrado mostrar evidencia en el manejo de estos pacientes y este tipo de programas pues deberíamos instaurarlos en todos los centros de cirugía pediátrica donde se realizan correcciones de malformaciones anorrectales. ¿Cuál es el objetivo de este programa de manejo intestinal? Tener un colon y un recto limpios, que no haya accidentes en la ropa interior y que el paciente tenga una evacuación al día. Para lograr estos objetivos se requiere un manejo individualizado
El paciente debe ser manejado según su respuesta al tratamiento y no existe pues una manera fija de manejar a todos los pacientes. Y debe realizarse en lo posible un seguimiento riguroso y un seguimiento objetivo con radiografías, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, todos los pacientes que sean, digamos que vayan a ingresar al programa de manejo intestinal, se les debe realizar un colon por enema previo al inicio. Este colon por enema nos va a permitir evaluar diferentes factores. Uno, la anatomía del colon, ver si hay grados de dilatación, nos va a brindar información sobre el diámetro, la longitud y la redundancia del colon, la carga de heces que tiene el paciente, si está acumulando heces o no. Nos permite también evaluar cualquier problema posoperatorio potencial, como por ejemplo una estenosis anastomótica en el sitio del cierre de la colostomía, la apariencia posterior a las evacuaciones, y pues además también nos ayuda a limpiar el colon para que esté vacío para cuando iniciemos el régimen de manejo intestinal. Vamos a tener, o digamos que en el libro Peña dividen estos pacientes en dos para definir el tratamiento quirúrgico, y es aquellos pacientes que tienen un colon hipomóvil, que como vemos tienen una dilatación muy importante y un acúmulo de heces, y aquellos pacientes que tienen un colon hipermóvil, que vemos pues un colon que no está dilatado, por lo general son colon cortos, y estos pacientes tienen como una hipermovilidad, una hipermotilidad que va a hacer pues que estén ensuciando frecuentemente. Se debe hacer entonces este colon por enema y hacer una radiografía al día siguiente del colon por enema. Entonces, aquellos pacientes que ubicamos en este colon hipomóvil, entonces estos pacientes que tienen colon dilatado, megarrecto, constipación, deben ser manejados con enemas. Y aquellos pacientes que tienen un colon hipermóvil, corto y sin dilatación, los enemas deben ser de bajo volumen. Estos pacientes se les realiza el enema y van a tener evacuaciones frecuentes, por lo que se les puede adicionar, además del manejo con los enemas, loperamida, pectina y tratar de eliminar los factores irritantes. Es menos frecuente que en este tipo de pacientes necesitemos de estimulantes como la glicerina o los jabones para ayudar a la defecación, y los enemas van a ser de mucho menor volumen. Hay un grupo intermedio que el doctor Peña destaca mucho, que en varios artículos no son mencionados, y son aquellos pacientes de los que hablaba al principio que tienen una pseudoincontinencia por sobreflujo. En estos pacientes vemos que hay una continencia adecuada. Por lo general son los niños que tienen malformaciones anorrectales con fístula perineal o fístula vestibular, que tienen un buen pronóstico continente, pero que nos llegan a la consulta porque tienen escapes de materia fecal. Es el paciente que está acumulando materia fecal y hace diarrea por rebosamiento. Estos pacientes necesitan una desimpactación inicial y luego un manejo con laxantes. Entonces, dentro de las opciones que tenemos para estos pacientes están los laxantes, de preferencia los laxantes de tipo senócidos. Este es el tratamiento de primera línea en pacientes que han sido previamente entrenados para ir al baño, que tienen una malformación de buen pronóstico y que les hemos hecho como una limpieza inicial. La dosis debe ser de 2 miligramos por kilo, y súper importante entender que la dosis de cada paciente es la dosis que el paciente requiera para tener las evacuaciones diarias, y la dosis que además el paciente tolere. Este manejo debe ser pues estrictamente individualizado. En pacientes que encontremos que el manejo nos está ocasionando heces sueltas, lo que podemos hacer es añadir fibra soluble en agua o pectina a dosis de 2 gramos dos veces al día, y o disminuir la dosis de los senócidos por 7.5 miligramos. Y aquellos pacientes que no presentan deposición en las primeras 24 horas, lo que puedo hacer es acudir a la realización de un enema e incrementar la dosis del laxante por 15 miligramos. En algunos artículos encontramos como tratamiento sinérgico con los dos, sin embargo el doctor Peña recomienda realizar primero los enemas, luego definir el tratamiento con laxantes, y no realizar un tratamiento, digamos, con las dos al mismo tiempo, porque puede aumentar los accidentes en estos niños. En el caso de los enemas, entonces a los pacientes que tienen menos de 30 grados, de 30 gramos, perdón, pesan menos de 30 kilogramos, vamos a utilizar solución salina a una dosis inicial de 20 mililitros por kilo,
por lo general no vamos a necesitar más de 700 mililitros, la dosis va entre 200 y 700 y se debe ajustar según respuesta a intervalos de 50 mililitros. Si no hay respuesta del enema solo con la solución salina, el paso siguiente sería adicionar irritantes como la glicerina, dosis inicial de 10 a 20 mililitros, una dosis máxima de 40 mililitros y se debe ajustar a intervalos de 10 mililitros. El siguiente que describen en los artículos es el enema jabonoso, aunque cada vez lo utilizamos menos, pero digamos que es otra opción que se puede utilizar como irritante de la mucosa para favorecer la deposición. Dosis inicial de 9 mililitros, máximo de 36 mililitros y se debe ajustar a intervalos de 9 mililitros. Y describen ellos que en aquel paciente en el que no logramos con estos tres anteriores, la otra opción que se puede utilizar es adicionar bisacodilo a la mezcla, 10 miligramos por cada 30 mililitros de solución salina. Iniciar con una dosis de 5 e ir aumentando hasta máximo 30 miligramos en 90 mililitros. Y en aquellos pacientes que pesan más de 30 kilos, pues iniciar con 600 mililitros de solución salina y máximo hasta los 700. Los cambios según respuesta se deben hacer uno a la vez, es decir, realizar los enemas en el transcurso de 72 horas, observar la respuesta, realizar una radiografía de abdomen diaria que nos va a permitir determinar si hay o no evacuación de las heces y de esta manera ajustar los volúmenes y los medicamentos. El seguimiento, pues si ya se tiene un programa establecido, puede hacerse seguimiento telefónico y si hay la facilidad de realizar la radiografía y si no, pues hacer el manejo de manera intrahospitalaria. ¿Cómo puedo interpretar la evolución de estos pacientes? Entonces, si la radiografía de abdomen del niño nos muestra que todavía tiene heces por todas partes, dice en un artículo, tiene las heces del lunes, del martes, del miércoles y del viernes, este paciente se ensucia, el régimen debe ser fortalecido. Si la radiografía tiene un colon y un recto que están limpios, pero el niño tiene suciedad, este niño debe disminuir el régimen que estamos utilizando. Y si la radiografía revela un colon limpio y el niño no se está ensuciando, pues estamos en el punto ideal y el régimen debe permanecer igual. Bueno, digamos que esto es como de una manera resumida lo que podemos hacer. Lo ideal sería poder determinar o realizar una evaluación de estos pacientes y tener un equipo completo, digámoslo así, para la atención de estos niños. Adicionalmente, podemos encontrar también en estos artículos que 25% de los pacientes van a requerir una intervención quirúrgica después del tratamiento intestinal para mejorar su continencia y son aquellos pacientes que ya tienen dosis muy altas de laxantes para lograr la defecación y que observamos en los exámenes una dilatación del recto sigmoide. El tratamiento que se puede ofrecer en este tipo de pacientes es realizar pues una resección recto sigmoidea que puede ser acompañada o no de la colocación de un sistema para realizar enemas anterógrados. Siempre vamos a iniciar con enemas retrógrados en este tipo de pacientes, que obviamente es mucho más fácil en niños más pequeños que en adolescentes. Dentro de las opciones quirúrgicas que además tenemos para el tratamiento de estos pacientes, están algunos procedimientos que nos van a permitir realizar los enemas de manera, pues digámoslo, un poco más fácil en aquellos niños que van a requerir enemas a largo plazo o en aquellos niños que, digamos, son adolescentes o están en edades en las que realizar el enema es mucho más difícil. Pues digamos que es muy fácil decir sí, el enema se coloca la sonda, se pasa la solución. En esos niños pequeños donde el papá lo puede realizar y los padres lo pueden realizar, a un niño más grande donde va a dificultar las cosas. Para estos niños la opción que tenemos es realizar un procedimiento de Malone, realizar, digamos que un estoma asequible para que el paciente realice sus lavados a necesidad. Como vemos en la fotografía, lo que se hace es abocar el apéndice que ha sido como previamente intramucoso a nivel del ciego y esto permite pues un abordaje cuando el paciente necesite el lavado. Otra de las opciones que tenemos es la anastomosis del apéndice a la piel del ombligo, es otro tipo de procedimiento, como lo vemos se hace una laparotomía mediana y una incisión en B y la punta del apéndice se anastomosa a la piel del ombligo. Es otra opción para la realización de los enemas y digamos que una recomendación que nos hace el doctor Peña teniendo en cuenta que estos pacientes tienen además de su alteración en la continencia fecal
alteraciones en la continencia urinaria que puede que necesiten el apéndice para otro tipo de procedimientos. La otra opción que tenemos es realizar una neoapendicostomía continente que se puede realizar con un flap de colon. Como vemos en la fotografía, realizan un flap de colon que posteriormente es cerrado simulando el apéndice y abocado a través del ombligo, que es el sitio de preferencia porque estéticamente pues nos va a funcionar mejor, se va a poder esconder para tratar de manejar la continencia de estos pacientes. Bueno, este es como lo que les traía el día de hoy. No sé si de pronto la doctora Gabriela o la doctora quieran pues como ayudarnos con ítems adicionales en este tipo de pacientes. Hola, Lauris, buenas noches. Muchísimas gracias. Una excelente revisión de tema. Creo que abordaste todos los temas que eran concernientes como esto. No, en realidad yo no tengo más para agregarle. Muy buena revisión. Te felicito. Muy completa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si la doctora Giraldo esté por ahí. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Doc? Muchas gracias por acompañarnos. No, Laura, te quería felicitar. Muy buena revisión. La verdad, enfocaste muy bien la charla. Sin nada más que añadir. Y les quería contar a todos que en este momento estoy con la doctora Carla Santos, que ella es especialista en este tema, que lo maneja muy bien, de colon y recto en pediatría. Entonces, no sé si alguien del público tenga alguna duda o tenga alguna pregunta que le quiera hacer a la doctora. Doctora, a mí sí me gustaría preguntarle qué tanto utilizan ustedes los estudios adicionales como la ecografía anorrectal o la manometría o en algunos casos vi también que la resonancia pues para determinar el grado de continencia, como qué tan útil puede ser este tipo de estudios en los pacientes con malformación anorrectal. Hola, buenas noches. Pues mira, verdaderamente no los usamos. Sí están descritos. Creemos que los factores predictivos de los que ya hablaste de forma inicial, que es malformación, tipo de malformación anorrectal, en primer punto, en el segundo punto el índice sacro y en el tercero la calidad de la médula. Entonces, si llegas a tener un bebé desde pequeñito, desde que está naciendo, te llega a la cuna, tomamos radiografía de la columna vertebral, vemos cómo está el índice sacro, determinamos cuál es la malformación anorrectal y tomamos un ultrasonido de la columna vertebral. Con esto, nosotros podemos saber si el paciente va a tener buen pronóstico de continencia o no, y se los decimos a los papás desde un inicio, platicamos muy bien con ellos. Entonces, creo que con estas tres cosas te vas bastante bien, ¿no? Cuando tienes una cloaca, no hay duda, si tienes un canal común menor de 3 centímetros, seguramente le va a ir bien. Si el canal uretral es menor de 1.5 centímetros, seguramente seas un super cirujano, vas a tener algo de incontinencia urinaria o de disfunción vesical. Si el canal común es mayor de 3 centímetros, vas a llorar entre 3 y 5 centímetros. Si es mayor de 5 centímetros, seguramente te vas a planear una reconstrucción de vagina. Si es una recto perineal o si es una recto vestibular, sabes que generalmente va a tener continencia buena, pero si el paciente tiene un índice sacro pobre, piensa que puede tener médula anclada y piensa que ese paciente va a ser incontinente fecal y se va a comportar bastante mal, ¿sí? Si tienes tus problemas o donde tú uno brinca y donde dice sí o no, es una, por ejemplo, malformación anorrectal con fístula recto-uretroprostática, ¿sí? En donde tienes un índice sacro en 0.50, en donde el colon está dilatado y en donde el colon tiene mala motilidad. Entonces, necesitas mucho laxante. Pero como dijiste, su calidad de esfínter de sensibilidad es mala, su músculo es pobre y tienes mala motilidad intestinal. Entonces lo que hacemos normalmente es, ese paciente, hablas muy bien con los familiares, platicas muy bien de la continencia y yo siempre después de un mes posoperado citamos al paciente y empezamos rehabilitación intestinal. Así el bebé tenga 6 meses, siempre tratamos de manera posible que la reconstrucción de los pacientes quede hecha en los 6 primeros meses, es decir, nace la colostomía,
reparamos entre 3 y 4 meses y estamos cerrando colostomías a los 6 meses. ¿Para qué? Para que el niño cuando se siente ya esté todo bien. Entonces, al mes posoperado ya sabes cómo va a estar el paciente, ya te dice la mamá, no está evacuando, le tomas una placa, está evacuando por rebosamiento. Lo que hacemos es enseñamos enemas y le platicamos a la mamá, a ver, nadie está clasificando. ¿Se fue el sonido? Hay una intermitencia. Bueno, mientras la doctora puede reconectarse, queremos agradecerle también al doctor Bruno Martínez por conectarse a nuestra charla. Realmente nos honra que se encuentre aquí con nosotros. Agradecerle porque digamos que muchas de las diapositivas y de los términos que utilizamos aquí es basado en sus enseñanzas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos también. Muchas, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta, no sé si de pronto la doctora nos escucha y nos puede ayudar. ¿Cuánto tiempo puedo esperar para que los enemas ya sean insuficientes y definamos pasar a otro tipo de tratamiento? Hola, hola, no sé si me escuchen. Sí, señor, escuchamos perfecto. Laura, me voy a permitir contestar esa pregunta porque yo creo que Carla se desconectó o algo, pero es okay, una pregunta muy interesante y muy necesaria porque es una pregunta frecuente que dicen los padres, ¿cuánto tiempo le voy a dar enemas? ¿Cuánto tiempo le voy a dar laxantes? Dependiendo de lo que el niño necesite, ¿no? Dependiendo de lo que el paciente necesite. Lo que yo he observado en la base de datos que tengo es que los pacientes conforme van creciendo se hacen un poco más conscientes de su capacidad de continencia. La capacidad de continencia no cambia en el transcurso de los años, se mantiene más o menos igual. Sin embargo, hay pacientes que tienen malformaciones de muy mal pronóstico, como las fístulas al cuello vesical, que conforme ellos van creciendo, se vuelven adolescentes, están muy conscientes de lo que sienten, no aumenta ni cambia ni mejora su continencia, pero sí se sienten, ya sienten el recto lleno, que van a hacer, y entonces tienen la oportunidad de ir al baño. Y algunos de ellos han dejado de usar enemas, o algunos de ellos han empezado a controlar mejor su alimentación y dejan de comer ciertas cosas que los estriñen, y entonces pueden suspender los laxantes. Pero es una cuestión, en alrededor de 300 pacientes que yo he seguido, es una cuestión de qué tan conscientes sean ellos de su capacidad de continencia. Y esa es un arma que tienen que tener ustedes para contestar a sus familias, que conforme el bebé vaya creciendo, porque como dice Carla, desde el principio, desde que el bebé nace, les puedes decir qué grado de continencia va a tener. Pero vas a decir si el paciente cambia su grado de continencia, no. Lo que yo he observado es que se vuelven más conscientes de cómo están sintiendo y si ya van a ir al baño, si están muy llenos o si ya no van a llegar absolutamente para nada, ¿no? Eso es. Espero que eso conteste la pregunta de Luis Daniel. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien más en el público tiene alguna pregunta?
Doctor, ¿ustedes con qué tanta frecuencia tienen que realizar reintervención en este tipo de pacientes previo al ingreso del programa de manejo intestinal? Pocas veces. La verdad es que ahí en el lugar donde yo estoy, yo me encargo solamente yo de las malformaciones anorectales y la vasta mayoría de ellos llegan sin cirugías anteriores. El lugar donde trabaja Carla, por ejemplo, es un centro donde tiene muchas referencias de todo el país y ahí posiblemente ella puede decirnos qué tan frecuentemente tiene que reoperar pacientes. La mayoría de los pacientes que yo veo son pacientes que no nacen ahí, pero llegan ahí casi de recién nacidos. Y entonces, rara vez es que tengo que reintervenir. Lo que sí he observado son pacientes ya operados que no necesitan reoperación, la vasta mayoría de ellos. Solamente necesitan un buen programa de manejo intestinal y eso cura su pseudoincontinencia o su constipación severa o aprenden a manejar su incontinencia fecal real, ¿no? Ok, se vuelve un manejo en equipo realmente el de estos pacientes. Es en equipo y el jugador más importante es cuando los bebés son pequeños, la mamá, y cuando van creciendo ya son los pacientes y uno tiene que estar muy pendiente de ellos. Eso es muy importante, el seguimiento, yo creo que es la piedra angular de todo manejo colorrectal pediátrico, ¿no? El seguimiento. Ok. Doctor, durante la charla a mí me surgió una duda, qué pena preguntar tanto. No, está bien, mejor. Hay pacientes, digamos en ese artículo que yo mencioné de la reoperación en los pacientes, la complicación que ellos tuvieron, digamos, más frecuente posreoperación fue la estenosis a sí, nivel de anal. Sin embargo, me llamó mucho la atención que en estos pacientes que realizaron reintervención, ellos no hacen nuevamente un régimen de dilataciones. Tal vez esto no nos podría ayudar a que esa estenosis no se presente tan frecuentemente. Pues mira, el año pasado presenté un trabajo en el Congreso de Cirugía y yo quería saber qué tanto disminuía de calibre la anoplastía luego después de operado y a los 15 días, que es cuando iniciamos las dilataciones, cuánto había bajado. Encontré que bajaban en promedio entre 1 y 6 milímetros y eso estaba dentro del rango seguro, pero tuve el sesgo de que ninguno hizo estenosis de todos los que operamos en ese periodo de tiempo. Y revisando por qué, creemos que, como bien dice el doctor Peña y bien sabido por todos, tiene que ver cómo estás haciendo tu anoplastia en el sentido de que sea un segmento no maltratado, que sea un segmento intestinal distal de calibre adecuado y que esté bien irrigado. Eso es muy importante para evitar la estenosis, que esté bien irrigado el segmento intestinal distal. Ese es, yo creo que es lo más relevante. Yo, así no lo dice el libro del doctor Peña, yo lo que hago es dejar las anoplastías, obviamente dentro del complejo muscular, dentro de las fibras parasagitales, pero con el calibre que corresponde a la edad. Si el bebé es un recién nacido, hago una anoplastía de tal manera que quede un GEGAR 12, que el GEGAR 12, luego posoperatorio, o sea, en el quirófano, pase un GEGAR 12 fácil, ¿no? Esa es la rutina que yo he adoptado. Y no he tenido esa complicación de estenosis anal desde que empezamos a adoptar esa postura. Antes de eso sí tuvimos un par y tiene que ver con la irrigación del segmento, qué tan maltratado está el segmento distal, porque luego tendemos a no movilizar mucho el recto. Y tenemos que hacer una anoplastía con un segmento distal muy lastimado, ¿no? Porque es donde pones las suturas de seda para hacer la tracción. Entonces, si movilizas de modo que alcance suficiente tejido rectal, que puedas eliminar unos 4 o 5 milímetros después, en el momento en el que estás construyendo tu anoplastía, eso es muy probable que disminuya la frecuencia de la estenosis anal. Todas se van a hacer más pequeñas. Eso sí yo observé, por eso hice ese estudio. Todas disminuyen de calibre y a mí mi hipótesis era entre peor pronóstico, pues menos riesgo de estenosis. Pero no tuvo nada que ver ni el pronóstico, ni la presencia de colostomía, ni el tipo de malformación, ni el índice sacro, ni si era hombre y mujer. Pero lo que sí observamos era que todas disminuyen. Y entre 1 y 6 podemos decir que puedes decir, cuando tú calibras tu neoana a los 15 días y disminuyó 3 milímetros, puedes estar dentro del rango seguro de que no va a presentar estenosis. Perfecto. Ok, entonces una anastomosis sin tensión y que el segmento distal pues no esté demasiado maltratado. Muchas Exacto, gracias. Que esté bien irrigado, muy importante. No, a la orden. No sé si la doctora Carla ya podría conectar. Ya estamos aquí con Caro.
en lo que yo me quedé respecto a lo de rehabilitación y que si necesitamos otros estudios, entonces, por ejemplo, tienes un paciente con una fístula recturetroprostática, que es el ejemplo en donde tienes duda en el manejo al que tú pensarías que necesitas más estudios para hacer. Entonces, a esos pacientes le pruebas enemas, ¿sí? Y lo mantienes con enemas. Enseñas a un bebé a estar limpio. Cuando tienen continencia urinaria, cuando están listos para tener continencia urinaria, te avisan para hacer pipí, ok, siguiente periodo de vacaciones de la escuela, intentas que ese bebé tenga continencia, te lo pasas a senosidos, ¿sí? Imagínate que es el paciente, tiene el colon muy dilatado, entonces tú le das senosidos y no lo alcanzas cuando tienes 3, 4 tabletas y hasta ahí es continente, pero él necesita 5 o 6 tabletas para estar limpio. Y con 5 o 6 tabletas no lo alcanzas, no, el paciente se hace popó en los calzones porque su sistema para hacer cerrar pues el esfínter es muy pobre, entonces vuelves a regresar enemas y así lo puedes intentar cada vacaciones escolares. Entonces, lo primero es que los propios familiares te van diciendo, ¿sabes qué? Quiero seguir con enemas, ¿sí? Sabe que no fue fatal con el laxante, entonces sigues. De las cosas que ahorita dijiste en la plática, lo que sí tiene que ser 20 por kilo, si tienes un colon muy grande, súbele más volumen, no pasa nada, puedes subirte 25 por kilo. Y agregas irritante. Nosotros en México agregamos glicerina 10, 20, 30, 40, máximo 40 mililitros. Y si no funciona, entonces agregamos una cosa que aquí en México se llama shampoo menen. Encontramos que es el más parecido al jabón de Castilla, que es con el que describe la doctora Bishop su rehabilitación intestinal. El jabón de Castilla también lo venden en México y así como importado. Vienen en sobrecitos de 9 mililitros y esa es la razón por la cual siempre nos agregan en sus artículos 9, 18, ¿sí? Se van de 9 en 9. Okay. Lo normal, la verdad, que no es un enema jabonoso, es muy importante. Un enema jabonoso te va a dar un cólico abdominal y vas a hacer que el paciente tenga una sensación de dolor abdominal pésima, un malestar, y eso no le va a ayudar al paciente. Entonces, tienen que encontrar un shampoo o un jabón que se parezca al jabón de Castilla en su país, y que sea lo menos irritante posible. Es de los más suavecitos. Aquí es un champú para bebé, ¿sí? Okay. Y lo que les puedo decir en nuestra experiencia es que debemos de tener como 60 niños con enemas en el instituto. Y de esos pacientes, yo creo que 10 tienen glicerina. Y yo creo que 2 tienen champú, ¿sí? Entonces, okay, la frecuencia en la que necesitas el irritante es muy poco probable si haces el enema en 20 minutos, inflas la sonda, si haces todo, te sientas con la mamá y lo haces, ¿no? Y muy importante, tienen que hacerlo con las mamás, porque si se lo indicas a la mamá por teléfono, por mensajes, le explicas, no lo van a saber hacer. Tienen que familiarizarse con el material, saber inflar una sonda Foley, quitar una sonda Foley, eso es sumamente importante para que tenga éxito, ¿no? Y la otra cosa que les quiero decir es, nada más como un consejo. Cuando somos jóvenes, tenemos muchas ganas de operar, ¿no? Y cuando yo me estaba formando como colorrectal, pues a todo el niño que tenía una malformación con fístula rectovesical, yo ya quería hacerles malón a todos, ¿no? Va a ser malón una forma más fácil. Pero los niños lo ven como una agresión, ¿sí? Porque es una cirugía abdominal, les duele, les molesta el cambio de sonda. Pero cuando el paciente es más grande y más maduro y hace sus enemas por vía rectal y luego le ofreces que hay otra forma de hacérselo por vía abdominal, esa cirugía la toma diferente, la toma como con madurez, coopera con su manejo, coopera con su sonda, cuida su herida quirúrgica, ¿sí? Entonces, okay, tu malón le va muy bien, ¿sí? Si de otra forma, 30% de los malones es estenosa. Antes yo peleaba el ombligo, ahora no peleo el ombligo, me voy a fosiliaca del lado derecho, me encanta, no se estenosan los malones, les va súper bonito, es una forma bien. Entonces, ¿qué hacemos con urología? Tú necesitas Mitrofanov, yo necesito malón, ¿a dónde lo quieres poner? Ellos siempre quieren el ombligo. Ok, vete al ombligo y yo me voy al cuadrante inferior derecho.
pero si el apéndice no les da, entonces yo me voy al ombligo y ellos se van al cuadrante inferior del lado derecho. Ahora, en el parche del cuando haces el neomalón, otra cosa que les quiero decir es que tú puedes levantar el parche del ciego hacia la derecha o hacia la izquierda. Solo acordarte que lo vas a volver a acostar ese tubito que hiciste y vas a hacer un mecanismo antirreflujo. ¿De qué lado quieres salir? Si quieres salir hacia el ombligo, levanto el flap hacia la derecha. Si quiero salir hacia la fosa ilíaca en derecha, levanto el flap hacia el lado izquierdo. Entonces, eso es algo a mí que me costó entender. A mí, yo me entrené con el doctor de la Torre, solo levantábamos flap derecho, pero cuando teníamos que salir a fosa ilíaca derecha, pues era complicado, se torcía, ¿no? Y luego, en unas pláticas con Andrea, vimos que la doctora Bishops lo saca hacia la izquierda. Entonces, ya tienes dos opciones, o lo sacas a la derecha o a la izquierda, según a dónde lo vayas a dejar. Y una cosa que es muy importante, si tu niño no tiene, si tu niño tiene disfunción vesical, tienes que trabajar con el urólogo de la mano. Si él necesita un Mitrofanov, es el momento de hacer el malón, ¿sí? Si tú necesitas el malón, es el momento de, si él necesita un cateterismo limpio intermitente, una ampliación vesical, es un momento, ¿no? Solo eso, gracias. Muchísimas gracias, doctora, nos sirven muchísimo todas esas enseñanzas, de verdad, inmensamente agradecida porque nos acompañen el día de hoy. Gracias a ustedes. Bueno, entonces, yo creo que sin más. Si no hay más preguntas, entonces damos por terminada la charla. Lau, muchísimas gracias por esta excelente charla. Y a todos, la doctora Bernal, la doctora Giraldo, doctora Carla, doctor Bruno, muchísimas gracias por estar acá esta noche con nosotros. Muchas gracias a todos. No, a ustedes muchas gracias, con todo el amor, y esperamos que sigamos teniendo charlas así. Los esperamos dentro de 15 días para la siguiente revisión. Un placer, muchas gracias. Los felicito por este esfuerzo. Es la primera vez que me puedo conectar. Siempre se me dificulta la hora, pero los felicito. Muchas gracias. Buenas noches desde México. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.